En esta oportunidad estamos presentes con un exitoso procedimiento desarrollado por la sección OS7 de Valdivia, en la cual en diligencia iniciada el día de hoy a través de un control al transporte público en la ruta, específicamente en este caso en el sector del peaje Lanco, se logró a través del control y apoyado con la guía de perros policiales, especialmente entrenados en la detección de drogas, en la identificación de un sujeto extranjero que transportaba el producto que tenemos en esta oportunidad, que son más de 9 kilos de droga entre marihuana y clorhidrato de cocaína. ¿Y el avalúo? El avalúo es comercialmente para este sector es sobre los 130 millones de pesos. A nivel de importancia de la región este año, es uno de los procedimientos más importantes de incautación. Hay uno superior de aproximadamente 12 kilos, por lo tanto este vendría siendo uno de los segundos más importantes ocurridos durante el presente año. Y que también es importante señalar que el éxito que ha tenido todas las diligencias realizadas por el personal de OS7 nos permite identificar un incremento en las incautaciones superior al 29% comparativamente con el año anterior. Por lo tanto, es parte de las exitosas diligencias que se están realizando a nivel regional. En el mismo marco de las diligencias, coronel, ¿cuál es el destino de la droga? La verdad es que el destino es parte de los procesos investigativos. Este es un bus que venía proveniente de la región metropolitana y con destino a Puerto Montt, pero obviamente se debe investigar, indagar y establecer a través de la coordinación con el Ministerio Público que direcciona la indagatoria, cuál era el destino final de esta droga. ¿Qué se sabe de la persona que era propietario, portaba este equipaje con la droga? La persona detenida es un sujeto masculino adulto, extranjero, de origen colombiano, y que en este momento está en espera de su control de detención. ¿Tiene antecedentes penales esta persona? Son los antecedentes que se están verificando para su control de detención. Bueno, principalmente acá nos damos cuenta del trabajo realizado por Carabineros de Chile en la región, en donde justamente es lo que nos ha solicitado nuestro presidente y nuestra ministra, el respaldo total a estas acciones que van en beneficio de la seguridad de todas las personas de nuestra región. Así que estamos muy contentos con este decomiso, porque efectivamente 9 kilos para ser, traficados, digamos, en el territorio, hoy día están fuera de las calles y por tanto eso es lo más relevante para nuestra población en la región. Delegada, ¿este es un golpe al narcotráfico o al tráfico de drogas, o cómo también se puede calificar esta acción policial que está muy de la mano con las perspectivas que tiene la ciudadanía, el temor que también en ciertos sectores y también vinculado cuando llegan las drogas a las poblaciones con fuerza policial? Sí, principalmente, dado lo que ha mencionado el coronel, este es el segundo decomiso más grande, digamos, en este año, y eso efectivamente podríamos considerarlo como un golpe al tráfico, digamos, de drogas en nuestra región.